Good morning, student. Good morning again. I will call my class and the in the day first, and let's go to pray and do the student Melissa Montalban and Ciani Cárdenas. Okay, begin. Esta oración la vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Thank you very much. Vamos a inclinar nuestro rostro, así como estamos, por favor, en reverencia, y hacemos una pequeña y corta oración. Querido Jesús, te damos gracias por este maravilloso día, que tú nos proporcionas salud, nos proporcionas la vida. Padre Celestial, te agradecemos mucho, aunque a veces no lo merezcamos. Mi Dios, te agradezco porque tú nos brindas oportunidades minuto a minuto, día a día, en la cual queremos, Señor, aprovecharlas y te pedimos que siempre estés con cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a mis estudiantes, a los que dan aporte hoy y a los que sus actividades continúan, Señor, ya que están prontos para graduarse. Bendice a los papitos, bendice al personal docente, Señor, administrativo. Bendíganos, ponga sabiduría en cada uno de nuestros corazones y en nuestras cabecitas también. Agradecidos con usted, mi Señor, porque nos ama y nos cuida de todo mal. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, chicos. Ahora sí, nos vamos a compartir pantalla. Buenos días. Good morning. Estamos listos. ¿Perdón? Estamos listos. No, mi amor, estamos en la oración. Tranquilitos. Listo. Interrumpen. Ya no quiero que ingresen en la hora de las 8 y 2 y ustedes tienen que estar ya en clases. Recién están ingresando. ¿Dónde? Ya, nos toca en este momento ver acerca de la Santa, el tema 7, creo que está, no, 7, Santa que no, esta ya vimos, perdón, disculpen, el 20 creo que era este. Me perdí,
Este es el número que nos toca, chicos, el 7, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. 20. Estoy también con Maná, estoy confundida con Maná. A ver, chicos, tenemos aquí el tema Santa Catalina de Siena. El tema es de la Santa, de la cual el día de hoy también trae su testimonio para cada uno de nosotros poder descubrir la maravillosa vida que ella tuvo junto a nuestro Padre Celestial. Señor Molina, si me ayuda con la lectura, por favor. Santa Catalina de Siena. Santa Catalina fue laica dominica. A pesar de su poca preparación, se involucró en la convulsa política de su época y el servicio de los más necesitados. Mística y doctora de la Iglesia. Síntesis biográfica. Joven sin preparación académica y mujer. Poco significa alguien con estas características en la Europa del siglo XIV. Pero Dios, que tiene una especial preferencia por lo pequeño y vulnerable, hizo de Catalina de Siena un ejemplar predicadora del Evangelio. Nació en marzo de 1347. Desde los 6 años quiso consagrarse totalmente al Señor. Tras la muerte de su hermana en 1362, decidió no contraer matrimonio y ser laica dominica, que en la época eran conocidas como hermanas de penitencia de Santo Domingo. En 1370 vivió la muerte mística. Pidió a Cristo que le cambiara el corazón. Desde entonces, su intensa vida de oración se juntó con la atención de los pobres y enfermos. Hasta ahí nomás, mi amor. Reconocida como maestra. Para que continúe, Caterina Sánchez. Reconocida como maestra espiritual, se formó un grupo de discípulos en torno a Catalina. A partir de 1372, fue meditadora en los conflictos civiles y eclesiales en la península italiana. Empezó una amplia producción epistolar. En 1374 fue convocada al capítulo general de la Orden de Predicadores y se le asignó a Fray Raimundo en Capua como acompañante espiritual. Ante el crecimiento del conflicto entre el Papa y las ciudades italianas, Catalina se sumergió en la política. Viajó en avión. Instó en Gregorio en 4 a regresar a Roma. Gracias a su labor, el Papa regresó en enero de 1377. La influencia política y religiosa de Catalina creció significativamente. Profesó profundamente por la Iglesia y se sintió llamada por los Dios a denunciar la corrupción y promover una vida apostólica y evangélica. Sufrió al ver la consumación del cisma del occidente tras la muerte de Gregorio IV en 1378. A pesar de su escasa formación intelectual, se sumergió en las profundidades de la mística cristiana. Fue una apasionada predicadora de la cruz. Su libro Diálogo refleja su espiritualidad. Murió el 29 de abril de 1380. ¿Sigo, Miss? Sí, mi amor, sigue, ya concluya, por favor. ¿Qué nos puede decir hoy? Catalina nos recuerda que la vida política no debe estar divorciada de la fe, respetando la justa separación de lo civil y religioso. Los laicos cristianos están llamados a participar en el desarrollo histórico de la sociedad sin renunciar a su condición de creyentes y seguidores de Jesús. Muy bien, muchas gracias, mijita. Les agradezco a los dos estudiantes que hicieron lectura del día de hoy. ¿Qué nos dice Santa Catalina? Que la vida política no debe estar divorciada ¿de qué o de quién? De la fe, ¿verdad? De la fe que procesamos día a día, ¿por quién? Por nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Por Jesús. Quiero también acotar un poquito más, si en caso ya pasamos este tema, acerca de otro santo. Miren cómo es Santo Vicente de Ferrer, por si acaso. San Vicente de Ferrer vivió durante las crisis del cisma de octubre en Europa. Tuvo una importante participación política en el conflicto. Además, fue un inalcanzable predicador en gran parte del continente. ¿Ya? Para que ustedes vean que ustedes van a decir, ay no, los de la religiosa, los laicos no están entreverados o con la política. No, sí, claro que sí.
¿cómo se llama? Lo importante es incluir sobre todo la fe. Porque la fe mueve montañas, ¿verdad? Y lo que nos están proyectando ahorita son imágenes de santos, porque se les llama así santos, que nos dan un gran legado de vida. Ellos han pasado por muchas cosas, pero ni aun así ellos han decidido seguir a Cristo, seguir a Jesús. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado el mensaje en sus corazones y en algún momento dado lo puedan repetir. Listo, chicos, quiero que por favor nos vamos a las diapositivas, mis niños hermosos. Como les dije, voy tomando la exposición y voy tomando asistencia. Tienen abierta la plataforma. Ya. Listo, mis preciosos, vamos a ver las diapositivas. Van a tomar un tema de las diapositivas que se vaya a proyectar y quiero que en un minuto ustedes puedan dármela a conocer. Que se entienda. Ya busquen por favor las diapositivas. Ay, qué bonito, han subido las actividades. Bravo, ahí sí voy a poner puros 10 en este parcial. Ahí sí me gustó. Tan hermoso.
¿Me perdió? Ay, que estoy en otra lactación, no, ya hubiese encontrado rápido. Déjenme ver si la puedo buscar aquí más rápido. Ay, Dios. ¿Alguien ya tiene abiertas las diapositivas, por favor? Dígame. Si está buscando la diapositiva de Mix Conditional, no la ha subido. ¿Cómo que no la he subido? Sí la subí. No, a nadie la parece. No puede ser posible. Yo subí esto a tercero A y tercero B. ¿O será que no le subí a ustedes? No lo puedo creer. Chicos, déjenme. ¿Sabe qué? Vamos a hacer lo siguiente. El Mix Conditional, eso lo programamos, ¿verdad? Con... Pero ustedes sí han visto la diapositiva, ¿verdad? Sí se las mostré. Denme un segundo, déjenme ver acá. Roblox. A ver, mis niños, les pido mil disculpas. Esta semana para mí ha sido una semana de, dijo alguien, del corre-corre.
estaba bien creída, que yo ya les había enviado en Moodle las diapositivas. Yo por eso estoy que les digo, ya voy a tomar la lección. Pero sí se las he estado proyectando, ¿verdad? Porque ayer me recuerdo que yo les mostré las diapositivas, pero no las he asignado en Moodle, ¿verdad? Gracias, chicos, por contestarme. Les agradezco. Tan lindos que son ustedes. Me hacen hablar solito. Estoy hablando con los fantasmitas nomás, porque ustedes no me quieren hablar. Ya. A ver, déjame ver. Ay, lámbale. Ya, solo les tendría que activar, es para... Ay, Dios. Aquí. A mí me va a poner a llorar, qué horror, tanto. Yo sí tengo mi material, si no es que... Qué loca. Cabecita, cabecita loca. That's okay, babies. Mixed their conditional report statement. Esto sí vimos, ¿verdad? Sí la vieron, ¿no? Me van a decir, no, no la hemos visto, porque los ahorco. Ya. ¿Trabajamos lo que es el vocabulary? Yes, excellent. ¿Ya se explicó lo que es el mixed conditional? Yes, thank you. Ahora, pregunto, everybody to look the report statement? Yes? What? El report statement? Sí, Miss, pero yo tengo una pregunta con eso. O sea, vamos, mi amor, te escucho. No me quedó bien claro ese tema. Ya. Listo, aquí está. Esta es la diapositiva que creo que es un poquito más que se enfoca en cuanto a la gramática. Déjame tomar agua. Ya, quiero que analices esa diapositiva. Analízala, Valdión. ¿Qué es analizar? Observar bien. De esta manito que yo tengo aquí es mi mano izquierda y esta es mi mano derecha. Quiero que revises las oraciones del lado de izquierda. Primero eso. Listo. Coméntame. ¿Qué te pareció? ¿Qué viste en esas oraciones? Palabras simples, llanas de tu boca, quiero escuchar. Bueno, sinceramente vi, por lo que mismo dice el tema, que en el lado izquierdo, la primera oración está puesta en presente simple. That's all, that's all. Solo el lado izquierdo, el derecho todavía no lo analices. Okay. Ya, es una oración... ¿Cómo lo podríamos decir? Llana, simple, con un tiempo determinado. ¿Estamos claros hasta aquí, Valdión? Sí. Ya, mantén el micrófono abierto, por favor. Listo. Entonces, del lado izquierdo vemos oraciones simples, llanas, ¿verdad? Ahora, para yo convertir esta oración en un report statement, yo tengo que pasarla. O sea, es como que me va a criticar una persona X. Y va a repetir lo que yo estoy indicando ahora. Un ejemplo. Usted habla, yo lo critico. Ah, él dijo, me estoy refiriendo a usted, él dijo
que siempre bebe o toma café. ¿Te das cuenta? Lo que tú dices en el tiempo determinado, otra persona lo critica. Te lo digo así para que tú lo entiendas. ¿Ya? Entonces, pero identifica muy bien el pronombre personal. Si habla un hombre o habla una dama. Man and woman. ¿Ok? Pregunto a alguien. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, mi. El resto. ¿Qué dice? Chicos, hablen. Activen micrófonos, por favor. Esto les conviene a ustedes. Por lo menos yo ya lo entendí. Bueno, listo. Entonces, cuando usted manda a un report statement, primero, tengo que ver en qué tiempo dije yo la expresión. Si yo lo dije en simple present, cuando yo me vaya a un report statement, el tiempo me va a cambiar. La regla me dice que si trabajo con el simple present, al momento de cambiar a un report statement, debe ser en simple past, o sea, en pasado simple. Además, sin olvidarme que debo utilizar la expresión said, o sea, el verbo said, con el pronombre personal de acuerdo a quien hable. En este momento yo dije he porque usted fue que habló. Si usted me critica, o sea, si usted va a decir de la miss, ¿verdad? O sea, de quien habla, ¿qué vas a decir? ¿He o she? She. Perfecto. Eso es todo. Mi, otra pregunta. Uh-huh. Pero sí puede ir intercambiado. O sea, el simple past en el lado donde está el simple present. Claro que sí. Aquí está, ¿ves? Aquí abajito está. Obsérvalo, ¿sí ves? Ah, ya. Sí, ya. Lo vi. Pero mira con quién intercambia el report statement. No va a ser con el simple past. Cuidado. Ojo, chicos. Miren. Yo quisiera con tercero, solo con tercero trabajar con las fichas. Porque para mí es importante que usted tenga fichas en el cuaderno. Usted va a decir, ay, que la mía es molestosa, más trabajo, más deber. No es eso. Esto que está aquí, a mí me encantaría que por lo menos lo imprima. Y cada semana que ustedes revisen estas fichas. Estos son gramáticas. Hagan gramáticas, hagan fichas, se van a dar cuenta que usted va a aprender rápido el inglés. Y esto no se le va a complicar porque usted está trabajando con fichas. ¿Ya? Así que tercero A y tercero B va a hacer un proyecto. Y el proyecto va a ser trabajar con fichas pedagógicas. ¿Y cuáles son las fichas pedagógicas? Que de cada tema usted va a sacar una gramática personal. Yo no le voy a decir, ¿sabe qué? Haga este no. Aquí yo les he puesto 1, 2, 3 fichas pedagógicas para que usted entienda bien el tema. Usted va a elegir la gramática adecuada para entender el tema y dar sus evaluaciones. ¿Estamos claros? Señores, enciendan el micrófono, por favor. Ok. Oh, eso. ¿Ya? Así que, por favor, desde ahora, tengan la bondad de estar emitiendo comentarios que no son necesarios. Yo quisiera que ustedes me entiendan. Yo quiero que ustedes avancen, no que se me atrasen. La institución debe presentar estudiantes de calidad y no de cantidad. La calidad se muestra día a día, en el estudio, en la práctica, no en las quejas, no en el ocio. ¿Ustedes me entienden? Yo quiero ver a ustedes unos estudiantes pulidos. Yo sé que nosotros los docentes no somos perfectos. Y estoy hablando por cada uno de los que ha pasado por esta área de inglés que a veces motivo han tenido que retirarse. Pero yo sé que cada uno de ellos quiso poner algo en ustedes. Que es lo que es mi deseo. Que ustedes vayan a una universidad no con cero, sino que por decir, ah, no, esto sí me enseñaron, yo sé, a ver, no, esto sí lo sé. Y ustedes van a decir, no, yo hice con la misma unas fichas pedagógicas, las voy a buscar.
Entonces, ay, pero por eso existe internet. No es lo mismo. No es lo mismo que usted busque en internet como que algo que usted haya hecho, que usted dice, así lo hice, así me explicaron y así lo aprendí. ¿Ya? Así que, por favor, cualquier pregunta, aquí estoy para poderlos ayudar. ¿Ok? El día lunes voy a tratar de mandar, de darles un videito, pero del report statement, porque el mid conditional, eso está más que claro. Y eso es very easy. Eso no hay problema. El problema creo que va a estar aquí en el report statement, porque es el uso de tiempos básicos, pero tenemos ahí una palabra importante, que si usted se olvida de ponerla, ya no es report statement. Son dos tiempos diferentes, nada más. ¿Ya? Bueno, entonces, creo que lo voy a tener que poner en homework esta semana, o sea, hoy día, que ya voy a analizar.